Yeah. Yeah, but that's perfect because we have the fade now. Yeah. Hola a todos, ¿qué tal? Me llamo Carlos Segarra, también me dicen Cartucho. Y el día de hoy estoy con ustedes para enseñarles un trick tip de un truco bastante divertido. Y espero eso, ¿no? Que se diviertan aprendiéndolo y que el video les sirva de algo para el proceso. Antes de empezar, Sachmo y yo queremos invitarlos a todos a suscribirse al canal. A los que aún no lo han hecho y a los que son nuevos, suscríbanse, de verdad nos ayuda mucho. Y activar todas las notificaciones y todas las huevadas posibles para seguir difundiendo el skate y lo bonito que nos enseña. Si ya se han suscrito, entonces vamos con el trick tip. ¿Qué truco les voy a enseñar hoy? La verdad es que no tengo la más puta idea de cómo se llama ese truco. Si alguien tiene idea, por favor, díganos el nombre, déjenlo en los comentarios, en donde sea. Lo hemos bautizado como trick tip random, por eso. Pero es un truco muy simple, consiste en tirar tu skate. A la hora que lo tiras al revés y da la vuelta y ahí te subes. Es básicamente eso. Mejor si lo ven. Les voy a dar un par de tips para hacer el truco. Y lo primero es, tienes que agarrar la tabla al revés, obviamente, y vas a arrastrarla por el suelo. El tail tiene que arrastrarse por el suelo. La vas a jalar un poquito mientras corres. Y de ahí, lo siguiente es inclinarla un poco. Porque a la hora que la sueltes, la tabla, cuando rebote en el suelo, si la inclinas hacia la derecha, va a rebotar hacia la izquierda. Y viceversa, si la inclinas a la izquierda, va a rebotar hacia la derecha. Al momento que la sueltes, no la vas a empujar con mucha fuerza. No la vas a tirar, no la vas a reventar contra el suelo, pero le vas a dar un poco de impulso para que la tabla rebote y gire. El movimiento va a ser casi natural, digamos. Una vez que tires la tabla va a rebotar y va a voltear y vas a saltar y le vas a dar un poquito de tiempo. Trata de hacer un salto, digamos, un poquito alto, un poquito mediano, para que le des tiempo a la tabla de voltear. Así también puedes ver si es que la tabla voltea o no y esquivar una caída, ¿no? Si la tabla no voltea bien, te sales de la tabla. Lo que puedes hacer para ayudarte es practicar sin la tabla. Lo que puedes hacer para ayudarte es practicar sin saltar, practicar solamente tirando la tabla. Entonces así poco a poco vas a ir descubriendo cuál es la manera, cuál es el truco para que la tabla gire correctamente, ¿no? Ya tú eliges el lado de tu preferencia que quieres que gire, si la quieres tirar un poquito inclinada hacia la izquierda o si la quieres tirar un poquito inclinada hacia la derecha. Cada quien se va acomodando, de repente a ti te resulta más cómodo que gire de un lado y a otros les resulta mejor que gire del otro lado. O de repente eres como yo, que no sabes para dónde va a girar y solamente se tira encima. A la hora que vas a caer en el skate, siempre trato de caer un poco en los estoboles para poder manejar mejor la dirección. Creo que eso te ayuda bastante con el equilibrio. Respecto a mi cuerpo, yo te recomiendo tirarte un poco hacia adelante, porque eso te va a permitir, en caso algo salga mal, tirarte y resbalarte. En cambio, si te tiras hacia atrás, creo que es más fácil perder el control y por ahí tener una caída algo más complicada. Ya con la práctica creo que siempre uno va agarrando confianza, pero siempre hay que estar atento, ¿no? Por si algo sale mal por ahí. Otra cosa que creo que vale la pena mencionar es que dependiendo del tipo de suelo, el rebote de la tabla va a ser distinto. Por ejemplo, en una pista de asfalto, el material es más suave, entonces la tabla va a girar diferente y tienes que acostumbrarte a eso. Acabo de descubrir eso hace unos cuantos días. Bueno, ya se fue el sol, así que señores y señoras, su entrenamiento ha concluido. Bueno, la verdad es que es un truco muy fácil, es más o menos como limpiarte el culo con la mano izquierda. ¿Cuánto podrían demorarse? Yo creo que si se pegan y están ahí dale que dale chocolate, se podrían demorar un día.
por ahí si son principiantes podría tomarles un poquito más de tiempo para acostumbrarse a tirar el skate y a caer encima. Pero es un truco simple, digamos, y se van a divertir, yo creo, en el proceso. Lo bueno es que no es muy riesgoso, como hay unas caídas, sí, pero no creo que los complique mucho. Con la práctica, poco a poco ya vas a ir agarrando el truco y ya de ahí puedes desprender toda tu creatividad. Bueno, estos son todos los tips que les puedo dar para hacer este truco. Esto ha sido todo lo que puedo identificar que me ayuda a mí para hacerlo. Y espero que a ustedes también les ayude, ¿no? Y si lo logran hacer, mándenos el video para poder compartirlo con la comunidad Furia y que más gente se empile. Y quiero agradecer también a mi amigo Benny, que de hecho sin él hubiera sido imposible grabar las tomas del fisheye. Él me ayudó a hacer este trick tip. Así que también si lo quieren conocer pueden ir al Instagram de Furia y ahí hay un clip de él. Y también gracias a ustedes por ser parte de la comunidad Furia, gracias a ustedes por compartir esa pasión, ese amor por el skate. Si son nuevos en este mundo y por ahí no les sale el truco, no se preocupen, que es poco a poco. No se frustren si no les salen los trucos, no se frustren si no les sale este truco. Escríbanos si quieren, nosotros los podemos ayudar, podemos darle más consejos si por ahí no les sale. Lo más importante es que se diviertan, que estén contentos con su skate, que sean ustedes mismos y que sean felices, ¿no? Así que eso es todo. Nada, suscríbanse al canal, hagan todas esas pichuladas que los influencers les piden que hagan y que a nosotros nos da vergüenza. Les mando un saludo, Sacho también les mando un saludo y cuídense, hasta un próximo video de Furia. Bueno, bueno. ¡No!